Este suceso se da unas horas de que otra tragedia enlutara al país, ya que después de la estampida humana en Corea del Sur, también por festejos del Día de las Brujas, más de 150 personas murieron al quedar atrapadas entre la multitud, pues corrieron por un callejón y decenas no pudieron sobrevivir. Pues ahora le tocó el turno a Estados Unidos, uno de los países que tiene muy arraigado este festejo, pues los niños acostumbrados a salir a las calles a pedir dulces o en su defecto a hacer algunas travesuras que en México han subido un poco de tono, pues avientan huevos, pintan autos y agreden a la gente en plenas calles, se informó sobre tiroteo. De acuerdo con información que ha sido proporcionada por las autoridades del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, fue poco antes de las 12:30 de la mañana en una casa en la cuadra 1700 de East Billbrook Street que se desataron los trágicos hechos para las personas que se encontraban en la celebración. Y es que confirman que un tirador solitario pasó por el lugar y allí descargó su arma, haciendo blanco en al menos 4 personas, 2 de las cuales fallecieron y otras resultaron heridas. De inmediato se hizo la llamada a través del sistema de emergencias del 911 para solicitar el apoyo de los policías y de los socorristas.